Hoy, en Actividad Ciudadana, tenemos un programa especial sobre el evento Misión Ciencia en el Espacio Duam de Neuquén. Una novedosa muestra científica y tecnológica con entrada libre y gratuita, organizada por el Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo, COPADE. Con el objetivo de reunir e integrar a la familia a partir de la ciencia y la tecnología, el lunes 15 de abril se realizó la apertura de la muestra Misión Ciencia en el Espacio Duam de Neuquén, donde niños y adultos tienen la posibilidad de recorrer diferentes propuestas educativas estructuradas en torno a 7 estaciones temáticas. En cada una de las estaciones hay un espacio para aprender y experimentar. En algunas incluso se brindan talleres de diversa duración para fomentar la participación de los asistentes. Bueno, este año tuvimos, ni bien cerramos las puertas en realidad de Misión Dino el año pasado, tuvimos el pedido del señor gobernador de redoblar la apuesta, estar durante 14 días, 2 semanas corridas con muchas más actividades y además aprovechar el feriado de Semana Santa que vienen muchos visitantes a la ciudad de Neuquén, así que también ofrecer una actividad libre y gratuita para toda la familia y donde lo que nos convoque a todos sea la ciencia y la tecnología. Así que la idea fue empezar a buscar oportunidades, muestras, científicos, distintas ideas en distintas universidades, centros de investigación y organismos de gobierno de todo el país. Y terminamos así armando Misión Ciencia, una propuesta que tiene 7 estaciones temáticas, entre ellas tecnología, ciencias humanas, ciencias de la tierra, energía, bichos, diseño e innovación y, como siempre, la vedette de nuestro evento, la estación de paleontología, pero esta vez con dinosaurios animatrónicos gigantes, son a escala real, a dinosaurios robóticos, y el laboratorio de paleo, donde contamos con paleontólogos y uno de los 6 paleoartistas del país que va a estar dando estos 14 días charlas sobre las últimas novedades de los dinosaurios y también talleres de paleo para los más chicos. También aprendimos mucho de lo que fue la experiencia Misión Dino el año pasado. Estamos aprovechando las 5 hectáreas del Duam. La idea es que la familia venga, no haga cola, no espere, tenga un espacio amplio para recorrer, para disfrutar, que sea realmente un lugar de disfrute durante estos días, que puedan venir, pasar un buen momento. Estamos por ahí muchos esquivándoles al amontonamiento de gente. Por ahí decimos de ir a algún lado un fin de semana y sabemos que va a haber mucha gente. Nosotros queremos evitar eso, era uno de los objetivos. Así que los que vengan a Misión Ciencia a visitarnos, que se queden tranquilos de eso. El espacio es gigante, las globas son grandes y hay mucho, mucho para hacer y divertirse. Tenemos por última vez que se va a exponer a nuestro país la muestra de Nikola Tesla. También en el área de Ciencias de la Tierra, el Museo de Zapala está trayendo toda su colección. Y después, por ejemplo, en la parte de diseño e innovación, un montón de talleres y actividades, no solo para los más chicos, sino también hay un espacio donde se pueden juntar los abuelos con los niños y hacer una actividad en familia. Así que hay mucho para descubrir. El objetivo nuestro es apasionar no solo a los niños, sino también a los grandes por la ciencia y la tecnología y que encuentren acá una actividad gratuita para aprender y divertirse en familia. Bueno, ¿hasta cuándo es? ¿Cuál es el último día? Estamos hasta el 28 de abril, siempre en el horario de 15-20 horas. También aquellas escuelas que nos estén escuchando pueden venir en este horario
No hay inscripciones, así que pueden venir a acercarse y disfrutar también con los docentes, con los chicos, aprovechar que está esta muestra acá. Es muy interesante la Estación de Ciencias Humanas, es la primera vez que sale del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología esa muestra. Tenemos toda una parte de evolución humana, que se van mostrando los cráneos, por ejemplo, y explicando la evolución del hombre. Y después una parte de comunidades originarias, donde queríamos darle una fuerte impronta neuquina. Hicimos la recreación de la Cueva Huenul, que es el sitio arqueológico más importante de la provincia. Y también la parte mapuche, donde colabora Artesanías Neuquinas con las muestras de ponchos, platería, la parte también de cerámica, así que instrumentos musicales. Así que bueno, hay mucho, mucho para hacer. Quienes visiten Misión Ciencia van a poder conocer a Nikola Tesla, uno de los científicos más influyentes de la historia, quien concibió la corriente alterna y la radio, y fue pionero en tecnologías visionarias para su época. Es una propuesta donde tratamos de rescatar esta figura tan atrapante, un poco desconocida, y un parte de nuestros objetivos es poder difundir cuál fue su obra, abordándola desde distintas perspectivas, abordándola desde un punto de vista educativo, que es donde más nos gusta centrarla y orientarla, descubrir un poco las iniciativas que se están realizando actualmente y cómo la figura de él atrae a un público joven, y poder descubrir todas sus obras y dar a luz todo el conocimiento que puede no estar del todo descubierto. La muestra tiene la particularidad de poder adaptarse a todo tipo de edades, porque los guardianes de sala y educadores que se encargan de dar las visitas guiadas tienen la virtud de poder ir acomodándolo en función del público visitante. Nikola Tesla es una figura, es un inventor en el cual, entre otras de otros sus inventos, está la bobina de Tesla, que la estamos escuchando de fondo, es el que descubrió la corriente alterna y la corriente continua, y una gran cantidad de inventos a través de, por ejemplo, cuando acarició al gato y descubrió por primera vez la electricidad, y una serie de anécdotas que nos van a poder invitar a cómo una figura que a través de su propia curiosidad pudo generar determinados inventos y poder redescubrirse como inventor. La muestra se inició hace un par de años en Ciudad de Buenos Aires, luego estuvo itinerando en la región de Cuyo, el año pasado estuvo específicamente en Tierra del Fuego, en lo que es Ushuaia y Río Grande, y viene a culminar aquí a la provincia de Neuquén. Para nosotros es un privilegio poder haberla itinerado por todas las partes del país, en la cual pudimos ir contando su obra e informándoles a todos los chicos y a todos aquellos curiosos. Tenemos un público de ingenieros, de académicos, de universitarios, de chicos que van descubriendo y nos van agradeciendo todo lo que genera su propia iniciativa. Creemos que esta muestra y los talleres que estamos ofreciendo dos talleres, el de robótica alternativa y comunidades robóticas para jóvenes y para chicos más pequeños, calza perfecto para toda la propuesta y es muy innovadora, que la verdad que es de tendencia, donde se trabaja la ciencia, donde se trabaja distintos factores que contribuyen a la calidad educativa. Y para nosotros es un placer poder estar participando con estas iniciativas, porque es parte de nuestros valores y parte de nuestra misión en Fundación Telefónica. En las 7 estaciones que posee Misión Ciencia en el espacio Duam de Neuquén, hay diversas actividades para disfrutar en familia, como por ejemplo el parque de 15 dinosaurios animatrónicos de grandes dimensiones, uno de los principales atractivos de los más chicos. Creo que todos los chicos que entran a la muestra lo primero que preguntan es ¿dónde están los dinosaurios, no? Literalmente el parque de dinos está dividido en dos partes. Hay una carpa, que es donde están los esqueletos y el laboratorio de paleontología. Y después tenemos el bosque de dino, donde están desparramados por todos lados los dinosaurios, que son robots
recubiertos de un cuero y una piel que emula como eran en verdad. Los chicos entran al bosque de dinos gritando porque obviamente vienen excitados porque quieren venir a ver los dinosaurios. Hemos traído de todos los periodos, Triásico, Jurásico, Cretácico, hemos traído dinosaurios que vivieron acá en Neuquén. El problema es cuando entran a la carpa del laboratorio porque se enteran de que todo lo que ellos saben de dinosaurio y paleontología no está muy bien. La mayoría, todos los adultos también, creemos que los dinosaurios son como los vemos en la tele. Hemos visto un montón de documentales, películas muy famosas, hay remera, cartuchera y juguete de dinosaurio y a veces creemos que obviamente, más allá de algún descubrimiento, uno ya tiene un panorama general. La realidad es que cuando hablamos de dinosaurios, la mayoría de la gente sabe muy poco, científicamente hablando, ¿no? Por eso, cuando entran a la carpa de Dino, vos ves que entran sonriendo y se van serios, como si le hubieran contado algo, que dice, ¿qué pasó? Nosotros dentro de la carpa le contamos que los dinosaurios, ese animal que tanto amamos, porque digamos, yo sigo siendo una persona bastante grande ya y sigo amando los dinosaurios, nunca se extinguieron. Seguimos teniendo dinosaurios vivos. Y ahí es donde mucha gente empieza a levantar la ceja y te dice, dale. Entonces, a través de información, de paper, de fotografía, le vamos mostrando y las personas se van asombrando y empieza a generarse un debate. ¿Por qué no se da a conocer? Y mi respuesta siempre es la misma. Para eso estamos acá. Las ferias de ciencia son para ir contándole a la gente, porque hemos entrado en un momento en la sociedad medio complejo, en donde creemos que el cine es ciencia. Entonces, cualquier documental o cualquier video en YouTube, ni hablar de la Tierra plana, hace que todos empecemos a pensar de que a lo mejor tiene razón. Por eso las ferias de ciencia sirven no solamente para hablar de que los dinosaurios siguen vivos, sino de hablar de Einstein, de como tenemos la muestra de Tesla, y empezar a ver que esos científicos que cambiaron el mundo lo hicieron por algo. Por eso los invito a todos los que están mirando que vengan, se acerquen, saquen muchas fotos, pero después se acerquen a la carpa y pregunten. Van a ver que hay un montón de chicos vestidos de remeras blancas, que son nuestros guías, que están capacitados, y los chicos me dicen, yo le cuento esto a mamá, a papá y a los chicos que vienen y no nos creen. Le digo, es que ¿cómo nos van a creer si hay cientos de películas que les cuentan lo contrario? Para tirar un dato de color, el tiranosaurio Rex, uno de los dinosaurios carnívoros más grandes del mundo, hoy por suerte Argentina tiene al carnívoro más grande del mundo, que es el giganotosaurio Carolini, pero no es tan famoso. El famoso famoso es el tiranosaurio Rex. Nunca tuvo ojo de cocodrilo, nunca mostró los dientes y nunca fue verde y escamoso. Tenía plumas. Tenía plumas en todo su cuerpo. El problema es que cuando uno lo hace con pluma, ojo redondo y no gruñe, no asusta. Y el cine, si sabe hacer algo, es vender pochoclo. Yo creo que los dinosaurios se han transformado de alguna manera en esos miedos atávicos que todos tenemos. Y cuando los miramos bien, son como ese monstruo del pasado, como el dragón, como esa cosa a temer. El cine los ha potenciado, los has hecho más grandes, los has hecho con dientes más prominentes y de alguna manera todos nos sentimos de alguna manera identificados. Por eso cuando nosotros les mostramos cómo eran de verdad, muchos me dicen, ah, pero no me gustan entonces. Por eso yo siempre digo, los chicos están enamorados de los dinosaurios del cine, pero los de verdad son totalmente diferentes. Y en este momento tengo acá arriba de mi cabeza un montón de dinosaurios cantando. ¿Qué? ¿Son los pájaros que descienden los dinosaurios? Todas las aves que conocemos son dinosaurios. Muchos me estarán escuchando y estarán diciendo, ¿pero dónde viste un dinosaurio con plumas igual que un pájaro? Acérquense al espacio de paleontología y se van a dar cuenta que todo lo que sabían de dinosaurios está mal. Ayer un papá me dijo, ¿y qué hago con todos los juguetes que le regalé? Le digo, el plumero de mamá, un poquito de plasticola y vamos a ser los primeros en tener dinosaurios realistas en la familia. Una de las instituciones que está presente en Misión Ciencia, en la Estación Tierra, es el Museo Provincial de Ciencias Naturales, profesor Dr. Juan Olsacher, de Zapala. Allí, los niños y niñas que se acerquen pueden observar mediante telescopios y lupas los diferentes tipos de cenizas y a través de juegos didácticos conocer el porqué de cada una de esas características, los tiempos del vulcanismo en la provincia y sus resultados. Estamos acá con una muestra de cenizas volcánicas
concientizando a la gente y mostrándoles, acercándole un poquito al tema del vulcanismo. Estamos con la parte de la Dirección Provincial de Minería y la parte de Servicio Geológico. Bueno, también estamos con un muestrario de gemas, un catálogo que se está haciendo desde la Dirección Provincial de Minería. El stand, la verdad es que hemos traído algo muy didáctico, que es enfocado hacia los chicos. Les mostramos con las lupas algunos minerales de una muestra de arena volcánica, en donde ellos también pueden ver el efecto de la magnetita, uno de los componentes de algunas cenizas volcánicas. Así que pueden jugar un poquito con unos imanes y ver el efecto. Y después, bueno, les contamos y les mostramos unas muestras de algunas cenizas que tenemos de volcanes que nosotros hemos estudiado, que estamos monitoreando, como son algunos volcanes argentinos y algunos chilenos. Porque, bueno, los chilenos nos afectan por los vientos con las cenizas. Así que, bueno, los invitamos a visitar la muestra. También los invitamos a visitar el Museo de Zapala, que está en la avenida Ejército Argentino y Echeluz. Está al lado de la terminal de Zapala, así que es muy fácil llegar. Nosotros en mayo cumplimos los 50 años de aniversario, así que los estamos esperando con una muestra nueva, con nuevas cosas. Tenemos una exhibición de rocas y minerales muy importantes de Sudamérica, y a su vez también estamos con la colección que tenemos nosotros es de reptiles marinos, así que los esperamos y los invitamos momentáneamente está en refacción, así que de todos modos la apertura se hace para los turistas, pero ya dentro de unos días haremos la inauguración oficial y a su vez el aniversario de los 50 años. En Actividad Ciudadana, seguimos recorriendo las diferentes estaciones que forman parte de Misión Ciencia, que se lleva a cabo del 15 al 28 de abril en el espacio Duam de Neuquén. En la Sala Patagonia hay una muestra que refleja la evolución humana y que expone un recorrido por comunidades originarias del país y en especial de Neuquén. El recorrido comienza con el Australopithecus, tiene réplicas en vida y también cráneos que explican cómo fue la evolución. Estamos acá por segunda vez, el año pasado habíamos venido con la parte de Misión Dino y ahora traemos a Neuquén una muestra mucho más grande con cosas diferentes. Por ejemplo, ahorita en la parte en la que estamos es la primera vez que la estamos exponiendo en el país, es la parte de Haciéndonos Humanos. En este recorrido lo que vemos es cómo es la historia de todos nosotros, la historia de cómo hace 4 millones de años un pequeño grupo de animales decidió bajarse de los árboles, que no eran monos porque no venimos del mono, empezaron a andar, empezaron a juntar rocas, a hacer herramientas, y esa roca marcada de herramienta se transformó en esto, en el micrófono que hoy en día tú estás sosteniendo y que gracias a tecnología más elaborada estamos acá. O sea, es la historia de todos nosotros. Justamente el recorrido que trajimos acá tiene muchas cosas muy interesantes. Tenemos réplicas de esqueletos de varios animales de acá de la Argentina que convivieron con nosotros. Tenemos réplicas de homínidos, que son la familia a la que pertenecemos. Y tenemos réplicas, por ejemplo, no sé si se llegan a ver, de obras de arte paleolítico. Las primeras obras de arte que hicieron estos hombres, que no eran tontos, no eran gente en una cueva golpeando las paredes y mordiendo huesos. Era gente con sentimientos, gente con ideas, con imaginación, que fueron plasmando su mundo y que podemos ver acá en esta muestra con un detalle totalmente correcto, con un detalle totalmente asombroso. América fue el último continente que el humano pobló. Solamente en este continente ha habido nuestra especie, Homo sapiens. Los libros de texto, y hoy en día todavía, siguen una idea vieja,
Venimos de Alaska hace 14.000 años. ¿Qué crees? Justo ahora, en estas fechas, se encontró en Catamarca, en Antofagasta de la Sierra, unos mechoncitos de pelo. Son de humano. ¿Y sabes qué edad nos dan? 40.000 años. El hombre más viejo de América hasta el momento se encuentra en Argentina. Y nos empieza a hacer ruido porque decíamos que hace 14.000. ¿Por qué hay en 40.000? En Brasil, Pedro Furada, 27.000. En Uruguay, muy viejos, 20.000. ¿Y dónde está el más viejo de todos? El más viejo de todo el mundo, bueno, nuestro origen es africano. Depende de qué queramos ver en el árbol de la vida, pero seguramente en el centro de África, es nuestra cuna. África es la cuna del hombre, pero no vivimos en una cuna para siempre, tuvimos que salir al mundo a conocer. Mira, esto fue pensado, como bien dice, para todo público. Contamos con el apoyo de guías que nos acercó la provincia y que ellos están bien capacitados para contarle a los más chicos, darles a entender qué onda, qué somos, cómo somos. Y también a los más grandes. Cualquier interés, cualquier persona no tiene que ser un científico. Los científicos no somos genios. Yo muchas veces me pongo los lentes para buscarlos. Cualquiera puede venir y cualquiera se la va a pasar bien y va a aprender un poquito, un poquito. Por ejemplo, ahorita yo sé que ustedes ya se van con eso. El hombre más viejo de América, hasta el momento, es de Argentina. En una de las lobas del predio se encuentra la estación Diseño e Innovación, una de las que más atrae a la familia. Allí, durante todo el día, se ofrecen talleres no solo para chicos, sino también para grandes, que desafían la creatividad y la construcción colectiva de distintos elementos. Estamos acá con distintas actividades, ¿no? La muestra consta de actividades que tienen que ver con interacción y talleres para el público. Por ejemplo, contamos con un espacio que tiene que ver con tejido, en realidad es un espacio de encuentro intergeneracional. Después, por otro lado, contamos con un espacio de una muestra de materiales, donde se muestran distintas tecnologías aplicadas a materiales diversos, algunos recuperados y otros materiales nuevos, pero mostrando siempre la vinculación tecnológica de algunos oficios y tecnologías modernas, ¿no? Digamos, más actuales. Por otro lado, contamos con un taller que tiene que ver con la conformación de un poliedro que se arma en equipo, donde se ve en realidad lo que tiene que ver más con cruce de rubros, de carpintería, herrería y demás. Y después, por otro lado, tenemos actividades para chicos en el último espacio, que tiene que ver con el espacio de Fabriquita, donde se dan distintos talleres, algunos libres, que tienen que ver con sistemas constructivos, desde piezas geométricas, y por otro lado otros dirigidos con dos temáticas, uno con mecanismos y otro con óptica, en donde realizan desde un caleidoscopio hasta un mecanismo de bielas. El objetivo, más allá de esta exposición, lo que se plantea es difundir distintos proyectos de diseño sostenibles en los que atraviesan temáticas de ciencia y tecnología atravesados por el diseño. Son proyectos que todos son de código abierto, esto quiere decir que pueden ser replicados o solicitados por público general o instituciones educativas, y está abocado para abarcar todo tipo de público, en los cuales, pues, en cada uno de ellos se puedan aprender distintos contenidos de matemática, sistemas constructivos, todo tipo de actividades de ciencia y tecnología. Bueno, en realidad nosotros como programa federal participamos de todas las muestras itinerantes de ciencia. En este momento estamos acá, pero también, o sea, participamos anteriormente en Mendoza, 9 de julio en Provincia de Buenos Aires, o sea, venimos ya de distintas actividades y también se programan otras hacia adelante. Así que, bueno, es principalmente estar atentos a ver dónde estamos en una nueva edición, ¿no? Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.